Hola a todos, mirad qué primaveral vengo. Ya sé que la primavera no empieza hasta el 21, pero ayer viendo el telediario escuché, bueno, es que no sé cuándo voy a subir este vídeo, pero bueno, escuché que el día 1 de marzo empezábamos la primavera meteorológica y dije, pues ya está, se acabó el invierno para los vídeos. A partir de ahora, la primavera. Así que hemos cambiado el panelito y estamos en primavera. Os voy a enseñar una comprita, que no colaboración, compra, en una tienda que yo suelo comprar bastante cosas. Cuando me hace falta material de patchwork y yo considero que está muy bien, que si conocéis otras, decídmelo, pero bueno. Os lo voy a enseñar porque la verdad que es súper rápido en el envío. Lo pedí el sábado, puede ser. Bueno, imaginaros un sábado y el lunes por la mañana ya lo tenía. Me encantan las tiendas donde pedimos y los envíos son tan rápidos. Y me acaba de llegar y esto justo ya he terminado hoy de estudiar y digo, bueno, pues os lo voy a enseñar. Mirar el paquetón. Mirar qué grande. No coge todo aquí. Mirar, es así. Entonces lo voy a ir abriendo y os voy enseñando las cosas, ¿vale? Mirar, viene envuelto con el papel craft que habéis visto, con burbuja. Y mirar, también viene un cartón, también protegiendo lo que va dentro, que ahora lo enseño. Luego aquí las cositas chiquititas en un sobre aparte. ¿Vale? Bueno, sigo abriendo. Bueno, por fin ya lo he podido sacar todo. Me ha costado, pero eso es bueno. Eso es que viene muy bien protegido. Mirar, nos viene una piruleta, ¿vale? Con el nombre de la tienda. Como ahora tengo muy, muy poco tiempo. Os iba a poner en la caja de información los enlaces, pero mira, os voy a poner, mira, ya lo estáis viendo, ¿vale? Este es el nombre de la tienda y es muy fácil entrar, navegar y cotillear todo lo que tiene muchísimas cosas, ¿vale? Y así me ahorro un poquito de tiempo. Bueno, pues por aquí tenemos el. A ver, no sé por dónde empezar. Mirad, me he cogido estas reglas que son para añadir margen de costura y venían dos, una de 15 centímetros, ¿veis? Y otra de 30. Y con estas os quiero hacer un tutorial que yo creo que os va a gustar, que no hace falta que las tengáis si no queréis, ¿vale? Pero bueno, está muy bien, se añade. Justo esto trae el margen de un cuarto de costura, ¿vale? Es lo que miden, un cuarto. Y sale muy bien de precio, 3 con algo creo que salían. Y bueno, pues para el tutorial que quiero hacer, ya lo veréis, está muy bien. No es obligatorio tener estas. Mira, 3,50. Viene ahí. No es obligatorio tener estas reglas para hacer patchwork, pero nos facilitan mucho en algunos casos la tarea. Quería haber cogido una, pero no la vi. Una regla que viene como es de media pulgada y en el centro trae como una hendidura donde tú puedes marcar. Entonces marcas a los dos lados, pero no la vi. Esa me hubiera gustado más, pero esto es lo que hay. Luego me he cogido una de estas de las grandotas, yo tengo la de 15 por 64, bueno, la mía mide 16 por 60, perdón, porque mi tablero tiene 60 de ancho. Y como ahora me estoy aficionando tanto a hacer las cosas con pulgadas, pues quería tener una de las grandotas,
Siempre para, si no queréis invertir en muchas, muchas reglas, intentar, si es en cuadrado, coger la más grande que podáis. Si es en recto, coger la más grande, porque con esa medida tenéis todas. Si cogéis la pequeñita, la más la mediana y tal, al final os vais a tener que coger la grande cuando son medidas grandes. Pero teniendo una grande alargada y una cuadrada grande, con esas tenéis para hacer cuadritos chiquititos más grandes. ¿Sabéis lo que os digo, no? Bueno, pues yo me he cogido la grande de pulgadas, que la voy a usar bastante. Me gustan estas. Vienen envuelta, se ve así como traslúcida porque viene protegida con un plastiquito, ¿vale? Luego se lo quitaré para colgarlo porque yo las tengo en un. ¿Veis? Aquí como viene el plastiquito. Ahí. Las tengo en un tablero colgadas y bueno, pues. Esta 17 euros, ¿vale? Sale esta, de la marca Ideas. Luego me he cogido una cosa que para mí creo que va a ser un ayudante muy bueno y es este cúter, o sea, este cúter sin mirar qué cúter, este tapete rotatorio. ¿Qué pasa? Que cuando son piezas chiquititas tú las pones. Y muchas veces tienes que cortar por varios lados y no te da el juego con el cúter. Pero con este, al ser rotatorio, tú le das la vuelta y no tienes que mover la pieza de tela. Esto me parece súper práctico. Son 22 euros y creo que lo voy a usar bastante. Mirad, ¿veis? Base de corte giratoria, autorregenerante, regenerable, perfecta para cortes pequeños y precisos. ¿Vale? Facilita el corte de múltiples capas sin dispersar las capas mientras se rota la base. Me hubiera gustado más rosa, pero bueno, en azul está bien. Venga, la voy a abrir y vemos cómo. No sé cómo será esto. Si será directamente ya poniendo. Ah, mira, sí. Vale, pues esto es. La ponemos ya directamente. Corto por aquí. Vale, quiero cortar ahora en ese lado y no quiero darla. Pues hago así. Y le doy la vuelta al tablero. ¿Ves? El tablero es lo que va rotando sobre esa base. Vale, me parece muy práctico. Es de, bueno, pone de 32 por 32, pero bueno, lo que es marcado con con los centímetros y todo, llega hasta 30, 30 por 30, ¿vale? Aunque luego, bueno, tiene este trocito más y ese trocito más, pero miradlo aquí, ¿vale? Va desde el 1 aquí hasta el 30. ¿Vale? Es una medida que está bien, no es excesivamente pequeño y está muy bien. Luego te vienen todos los ángulos también, de 45, de 30. No sé, a mí me ha parecido algo que he echado mucho de menos cuando estaba trabajando con piezas pequeñitas y digo, jolín, se me va para todos lados. Así que ya tengo mi tablero rotatorio. Vale. Y ahora lo que viene aquí, en el sobrecito este, vale, estos son unos bieses que pedí, aunque sabéis que se puede hacer. Y yo he pedido en naranja, no sé. Bueno, esto es lo que tiene de pedir cosas así de colores por internet. Y está este naranjita que yo creo que ponía, no ponía naranja, ponía ocre. Y este, veis, yo creo que me confundí, pero bueno, he pedido 2 metros, salían bien de precio. Y quería probar para el neceser que me voy a hacer de 4 cremalleras, necesita un bies y cualquiera de estos dos yo creo que le puede ir bien. Y eso pues nada, es el bies de 3, 30 milímetros, o sea, 3 centímetros, ¿vale?
que ya sabéis que se puede hacer. Os dejaré por aquí el tutorial que tengo donde enseño cómo se puede hacer. Y también me he pedido estos recambios que son de pegamento para... Yo tengo como una especie de bolígrafo que va dentro este recambio. Os lo voy a enseñar porque es que si no, no me explico. Bueno, mirad, aquí yo tengo todas las cosas para hacer aplicaciones. Las tijeras, el hilo de coser, bueno, unas cuantas cositas. Y esto es lo que os decía. Es este como especie de bolígrafo. Oh, se quita y aquí está lo que es el pegamento. Esto para hacer aplicaciones viene muy bien. No sé por qué no. No sé por qué no, Bueno, yo creo que más o menos lo veis, ¿no? Que es un pegamento que se cambia el recambio. Lo hay en varios colores. Yo me lo he cogido esta vez en rosa, pero no rosa esto, rosa el pegamento. Lo hay también en amarillo fosforito. Cuanto más destaque el pegamento, mejor, porque así en la aplicación sabes por dónde le has echado ya el pegamento, porque se queda ese color, luego desaparece cuando se seca, ese color desaparece, ¿vale? Y bueno, pues me he pedido los recambios. Mirad, aquí viene la barrita de pegamento, que luego se mete ahí. La verdad es que duran bastante poco, o sea, poco, no bastante, poco. Bueno, pues me he pedido dos y ya digo, las hay en amarillo fosforito, en azul, verde o en verde azulado, en este que tengo, y las he pedido en esta ocasión en rosa. Y ya está, esa ha sido mi compra. Vamos, me gusta todo, 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 pero el tapete giratorio me gusta bastante. Y nada más, bueno, es una idea por si queréis ir haciendo con material de patchwork que os vaya, os va, queríais, que queráis ir teniendo pues eso, más material de cositas, ¿vale? Venga, Hakuna Matata, besitos, adiós.